son las aguas de uno de los lugares más tranquilos de la región. Se trata del humedal Moncul, uno de los sectores donde resurge la cultura mapuche lafkenche. En Huapi Trobolwe, localidad ubicada a 22 kilómetros de la ciudad de Carahue, se realizará una actividad donde los visitantes se podrán ser parte de la celebración del Día Internacional de la Preservación de los Humedales. La cooperativa Mapuche Nehuen Mapu organiza una actividad donde se pondrá en valor estos espacios, ecosistemas que albergan una variada pero frágil diversidad de flora y fauna endémica. La acción que nosotros estamos realizando es en bien de cuidado y protección de los humedales a nivel mundial, que estamos hoy día cuidando este ecosistema que es muy maravilloso y frágil de contaminar. Por lo tanto, estamos hoy día y hace 6 años ya haciendo estas acciones. Serán 2 días de fiesta donde los organizadores ofrecerán lo mejor de su gastronomía, presentaciones artísticas, juegos, paseos y diversión para toda la familia. La música no estará ausente porque intérpretes trasandinos y nacionales amenizarán un fin de semana dedicado a la protección de nuestras áreas naturales. Una gastronomía variada entre mapuche y lapkenche, fusión de entre campo y mapuche. Hay una variada gastronomía también, como artesanía y diferentes actividades. Sábado y domingo, concurso de pintura, fotografía, se va a hacer un encuentro de palina intercomunal, se va a hacer un concurso de pesca ancestral, pesca a mano. Y así tenemos muchos artistas también que van a presentar su número artístico de nivel nacional. A partir de las 10 de la mañana se inician las actividades en Huapi Trobolwe, específicamente en la comunidad Francisco Lázaro Maribil, espacio donde la cultura mapuche vuelve a resurgir. Ellos van a poder mostrar también el territorio. No olvidemos que ese es un territorio que hay que hacer protección de los humedales, pero también es un territorio donde hay que cuidar patrimonialmente. Con un yejipun se dará inicio a la celebración del Día Internacional de la Preservación, Protección y Cuidado de los Humedales en la comuna de Carahue. Actividad donde, entre otras cosas, se promueve la convivencia armónica con las fuerzas de la naturaleza para el buen vivir de quienes se conviven en torno a los humedales.